laisse des messages, tu te rappelles pas, t'es où? Comment t'es venu ici? Avec Jérôme. Jérôme? C'est Jérôme qui vous tourne la tête, c'est ça? Je rentre, j'ai toujours peur qu'elle soit plus là. Bah oui, si on ne s'en voit plus. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fouines comme ça? Que he rodado películas bastante complicadas con pues, un vestuario más elaborado y quería volver a algo más sencillo, contar una historia sencilla, la de un hombre que regresa a su país, al sitio donde nació y vivió durante 18 años. Y sencillamente consistió para mí en entrar de lleno en mis recuerdos y pensar en situaciones que he conocido, personajes o personas que he conocido, con lo cual esta película fue sencilla de escribir y también para rodarla realmente. Efectivamente, como decía antes, esta película habla del regreso de un chico que podría haber sido yo. Vuelve 15 o 20 años después al lugar donde vivió su juventud, en Francia. Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con Mathieu Amalric y cuando busqué una persona que pueda ser quien me represente en la película, pensé inmediatamente en él. Podríamos decir que se ha escrito para Mathieu Amalric. Él es actor, pero también es director. De hecho, el protagonista, este chico, es como un director de cine que va filmando, va grabando estos lugares donde él ha vivido. Sí, esto me llamó mucho la atención desde que estoy en Madrid. Y es que en esta ciudad provinciana de Francia, en Borgoña, donde yo viví, pues había una serie de casas burguesas en un barrio de la ciudad. Mi padre, no sin dificultades, para gustarle a mi madre, de cierto modo, había alquilado una de esas casas. Y yo durante toda su vida. Era una casa que no le pertenecía, pero él la alquilaba porque no resultaba muy cara. Y la casa de la película se parece mucho a esa casa en la que yo viví. Pero veo que cuando vemos esta película ahora mismo parece casi un castillo. Pero era nuestra casa de la infancia y no nos pertenecía a esa casa. Y en cuanto falleció mi padre, el propietario tiró la casa y la sustituyó por unas torres. Me gusta mucho ese festival de Toronto. Su público es muy caluroso. Es un festival que tiene lugar, o sea, ocurre al final del verano, principios de septiembre. Y para las películas francesas que acaban de concluir, es el primer encuentro con el público de América del Norte. Es un público que participe beaucoup, enfin les salles nord-américaines avec leur réaction très très sonore, que muestra mucho su reacción de forma sonora. Quand ils ont peur, on entend la salle faire, cuando tienen miedo, pues escucha los gritos en la sala. Cuando se divierten, se les oye mucho reírse, ya no se escuchan los diálogos, con lo cual es algo muy caluroso. Cierto que hay música, evidentemente, como muchas películas, y creo que el cine es un arte musical.
quelque chose qui est entre la entre le cinéma et la musique. Y a algo entre el cine y la música. Une longue histoire d'amour. Como una larga historia de amor. Et là, là pour moi, c'était encore plus un plus grand rôle parce que la musique pour mí la première fois. Para mí desempeñó un gran papel. Más si cabe porque je l'ai confié à mon fils. Por primera vez. He confiado en mi hijo para la música, él es músico y ha compuesto la música. Es una historia de cine, pero de hecho también es una historia de familia, ¿no? En el rodaje. De hecho, la película se llama pues, Belle Famille, Grandes Familias, en castellano. ¿Es la primera proyección es esta noche? ¿Con público? No me he olvidado de la buena acogida que han tenido ciertas de mis películas por el público español. No me olvido de del estreno de Cyrano de Bergerac aquí, pero también del Húsar sobre el tejado, la de Bon Voyage, que fue mi última película. En este caso la presenté en Barcelona. Y también vine al Festival de San Sebastián. El cine español cuenta mucho para nosotros y el público español también cuenta mucho para mí. Siempre me ha llegado mucho la acogida que tuvieron mis películas aquí en España. Me acuerdo de la de Cyrano de Bergerac, la del Húsar sobre el tejado, la de Bon Voyage. Y espero que ocurra lo mismo en esta ocasión, con la acogida de esta nueva película, la de Grandes Familias. Espero que el público la disfrute.